este periodo de diputados podría aprobar la reforma a la Constitución de la República o también reformar para que el Tribunal Supremo Electoral pueda tener magistrados, pero a través de otro mecanismo. Bueno, la verdad es que es el rumor que se está escuchando y muy fuerte lo que son las reformas a la Constitución, aunque sí habría que tener claro de que eso sería una violación más a la Constitución, ya que lo que se tiene claro es que para hacer cualquier reforma constitucional tendría que haber sido antes de las elecciones de diputados. Estamos hablando que tendría que haberse presentado y aprobado antes del 4 de febrero de este año, para que después pudiera ser ya ratificada por la nueva Asamblea Legislativa. Y estos 15 días, como le digo, estamos pendientes de eso, pero todo puede suceder. La verdad que todo puede suceder. Se expulsó el Partido Arena al candidato presidencial de este instituto político. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que son situaciones que ahí quien tiene la mejor respuesta sería el presidente del COENA. Me imagino que fueron por unas declaraciones como lo presentó el presidente, el licenciado Carlos García Saade, y es por eso que se tomó esa decisión. Fue parte de una decisión de lo que es el COENA en pleno y menos que también la Comisión Política. ¿Qué significaría una reforma constitucional, diputado, y el rumbo que tomaría? Bueno, cambio plástico de algunas cosas. Habría que ver qué es lo que se pretende reformar, ya que se habla mucho de la Constitución de 1982-1983, pero hay que tener claro que esta Constitución tiene cantidad de reformas, o sea que se ha ido adaptando a lo que son los tiempos actuales, a los tiempos que necesitaban tener cierta vigencia de lo que es la ley. Y algo muy claro, la Constitución de la República viene siendo pues lo máximo instrumento que los salvadoreños contamos para respetar la ley. Hacer una reforma de este tipo, yo creo de que habría que pensar qué es lo que va a hacer. Se habla como de periodo presidencial, se habla de periodo legislativo, periodo de alcalde, que quizás sería en cierto punto un poco más suave. Hay cosas que habría que revisarlas, pero sí estamos contra el tiempo en el sentido, si nos vamos a la ley, la Constitución dice que cualquier reforma tendría que haberse hecho antes de las elecciones de alcaldes y diputados. En este caso de diputados, que son los que están llevando lo que es este tipo de leyes. Gracias, diputado. Gracias, gracias. Vamos a estrenar ministro número 5. Sí, pero está Salaverría, ¿verdad? No se sabe todavía. Supuestamente es Salaverría. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, ¿qué es el ministerio que más ha cambiado funcionario? Bueno, nuevamente nos vemos ahí con la sorpresa de que el ministro número 4 de Agricultura y Ganadería ha sido removido. Bueno, presentó su renuncia para ser, según lo que se menciona en los medios, presentó su renuncia el ministro número 4. Y esperamos que un nuevo ministro, que sería el quinto, que va a estar en un ministerio tan importante para garantizar la comida en la mesa de los salvadoreños. Se habla de ciertas personas, pero en este momento no le puedo opinar porque no sé si quién va a ser. Recuerde que ellos son los que tienen las decisiones. Yo sí lo que puedo mencionar es que lamento que las personas que han tenido a cargo este ministerio tan importante no le han dado la importancia que merece el sector agropecuario. Se puede hacer mucho desde lo que es el ministerio para apoyar un sector tan importante, bajar los costos de la canasta básica a través de políticas públicas que vengan a darle auge a lo que es la dinamización del sector agropecuario. Este servidor, en el periodo pasado, presentamos una transitorio ante el problema del COVID para que se le apoyara al sector agropecuario con créditos blandos. Lastimosamente, nunca se le dio ese apoyo. Y no pedíamos nada del otro mundo. Lo que estábamos pidiendo era que los beneficios que se le estaban dando a la MIRPED, y lo cual era muy bueno, se le trasladaran también al sector agropecuario. Créditos con un techo máximo hasta 5% y que se pudiera tener la oportunidad de tener acceso a ellos. Y como le digo, ahora que vemos la canasta básica tan disparada, vemos los problemas a nivel mundial, teniendo un sector agropecuario fuerte, un sector agropecuario que tenga oportunidad de poder hacer uso de todos sus beneficios con tecnología,
créditos blandos, asistencia técnica, se podría, como lo repito, garantizar la comida en la mesa de los salvadoreños a un precio justo, igual que también un precio justo para los agricultores. ¿Cómo valora esta legislatura? ¿Y qué implicaciones traería esto de tanto cambio en el ministerio? Permítame que fueron tres preguntas. ¿Por qué considera usted que renuncian frecuentemente los ministros en esta Carta de Estado? Bueno, eso habría que preguntárselo a... Imagino que quizás no se acoplan algunas políticas que están manejando desde el CAPES. Quizás podría ser esa de las situaciones, pero sí, es lamentable, como lo repito, de que no se le dé la oportunidad a gente preparada, gente que de verdad conozca y sienta lo que el sector agropecuario necesita para sacarlo adelante. ¿Y qué implicaciones trae esto de tanto cambio? Bueno, la verdad es que cada ministro cambia su proyecto. Acuérdense que el ministro número uno, a la época de pandemia, fue la importación. El ministro número dos fue lo que es la famosa hospital de perros y gatos. El número tres, que para mí quizás era de las personas más preparadas para este ministerio, porque era alguien que venía que desde la época de Mario Salaverría, del ministro Mario Salaverría, conociendo lo que era el teje y maneje del Ministerio de Agricultura. Para mí era una persona que podía haber dado muchos frutos y se estaba trabajando con él para hacer algunas cosas. El ministro número 4, mis respetos, él es un abogado de profesión y ahora esperamos a ver quién va a ser el ministro número 5. ¿Cómo valora esta legislatura justamente en el tema de agricultura? ¿Se aprobaron a su juicio las leyes que eran necesarias para el sector? No, se le quedó debiendo al sector agropecuario. Es más, imagínense que al sector ganadero se le hicieron llegar 9 veces a la Comisión Agropecuaria, se hicieron 5 visitas para hacer una ley de fomento ganadero. Todavía están esperando los ganaderos qué se va a hacer para poder sacar adelante un sector tan, pero tan necesario para la comida de los salvadoreños. Hay leyes aprobadas, como el caso de la ley de agricultura familiar, la ley de compra de leche fría y sus derivados para los ganaderos, y que podría ser de mucho uso, pero se está esperando todavía que se ejecuten. Acuérdense que la Asamblea legisla, aprueba leyes, pero quien tiene que ejecutar es el Ejecutivo, como su nombre lo indica. Diputado, disculpe, ¿cree usted que los 20 años de ARENA y los 10 del FMLN no gracias, se pudo haber gracias hecho? A todos.